Bueno, cuando llegamos directamente había una media vivienda, podríamos decir, totalmente incendiada, con incendio declarado en sus dos habitaciones, tanto cocina, comedor y parte de lo que es lavadero. Lo que es la parte izquierda de la casa, que son dos habitaciones más dos piezas, el fuego no alcanzó a llegar, que lo alcanzamos a contener antes. Ajá. Esto hace que, bueno, que tengamos que tirar rápidamente mangueras y poder sofocarlo de inmediato. Pero el incendio, en el momento que nos avisa 911, al no haber nadie en la casa, estaba totalmente ya declarado. Esto hace que todo prácticamente esté prendido y quemado. Pero gracias a Dios podemos decir que la mitad de la casa, que es lo que más valioso tiene el señor que nos estaba explicando, se salvó completamente. ¿Está deshabitada? Está deshabitada. Un solo señor que vive, pero no cotidianamente todos los días, sino lo hace parcialmente. Que vive en el campo, vive acá, tiene otro trabajo, a la cual, bueno, en el momento que se prendió fuego, estaba en Humboldt. Así que, bueno, se acercó y dijo que hagamos lo que podamos, que no tiene nada de gravedad que pierda, más que una ladera, una cocina de uso de hace muchos años, que bueno, lamentablemente se quemó y un par de sillas, pero si no, lo que es la parte de la casa se salvó todo. Muchas gracias. A ustedes, muy amable.